Nos vamos a la competición de los luchadores secretos o confinados o... Bueno, no lo sé, ahí que nos vamos para el Club de Murcia. Mario, nos vemos en breve. Puede venir, voy a inventarme un nombre, voy a ponerle Mario, es no su nombre real, tiene su nombre, la cara ahora mismo va a salir como borrosa, desfigurada, que tampoco es su cara. ¿Qué tienes que explicar sobre esto? Ya está desfigurada tu cara, no se preocupe, ya esta cara no es la suya, sobre esto clandestino. Bueno, se puede revelar muy poco, porque por eso es clandestino, pero prometo que va a haber diversión, sudor, mucho sudor y un elixir de dioses. ¿Y un elixir de dioses? Yo no quiero explicar más, voy a cortar porque desde la organización nos están diciendo que están entrando ya los diferentes competidores y no podemos estar con ellos. Lo sentimos. Corta. Mario, ¿en qué momento de tu vida dejaste decidir de ser alumno a montar una escuela? Es muy importante ese cambio. En mi caso fue la cama número uno. Relativamente fácil. Ostras, pensaba que mi cámara era esta. No, la uno. Esta, sí. Vale. En mi caso fue relativamente fácil, porque llegué a Murcia y venía de Madrid y estuve probando en varios clubs, intentando encontrar lo que yo tenía en Madrid y no lo encontré. Y bueno, pues decidió mi padre en aquel entonces montar un club. Aquí se están pegando realmente fuerte. Todo, como podéis saber, las imágenes y la voz y los nombres serán cambiados para no ser reconocidos. ¿A partir de qué momento os ocurrió hacer estos entrenos finales de curso clandestino? Pregunta. Pues hace unos 10 años y no surgió como nada preparado, sino que se improvisó. El primer año decidimos hacer este entrenamiento clandestino y salió bien. Y desde entonces pues lo repetimos todos los años. ¿10 años? 11 aproximadamente, no apuntamos la fecha. Tendré que buscar los archivos. ¿Se ha callado? No. Ahí está. ¿Algo que decir del entreno de hoy? Oh, estamos muy contentos y os quiero mucho. ¿Sí? Un montón. ¿Te repetiría? Hombre, ya te digo yo que sí. Está normal. ¡Me cago en Dios! ¡Callaros ya! ¡Que te me cago en! No lo puedo sacar. No pasa nada. Sí. Es que estoy perdiendo los nervios. No pasa nada, loco.
Vale, a ver, aquí había un malentendido. Ha dicho el que tiene hijos. No tengo hijos, chicas. Si me estáis viendo, no tengo hijos. No estoy casado y no estoy comprometido. Y yo no he dicho, me cago en Dios, he dicho, ¡chapita! ¡Dios! Seguimos, seguimos. ¿Qué tienes que decir del club este del Judo Murcia? De Murcia, lleva muchos años, supongo. ¿Pequeño? Llevo muchísimos años con Mario. ¿Sí? ¿Y qué puedo decir de este club? Club, Mario, de ti, de la gente que hay aquí. Del club, lo único que puedo decir es que es un club de verdad. Es un club. Porque hay clubes que son solo de entrenamiento, de judo. Esto es un club de verdad. Aquí hay personas. Aquí, como tú decías, historia. ¿Qué es eso? Aquí hay amistades que también en un montón de sitios de España coincidimos, ¿no? Hay clubes que son así, pero no hace falta ser un club puntero, tener a los mejores competidores para disfrutar de este deporte. Lo importante es esto, lo que tú decías, la Mercedes, lo que viene detrás. Es mucha verdad lo que estás diciendo, es mucha verdad lo que está diciendo el Mercedes. Vamos, yo me he identificado mucho con él, yo estoy peleando y estoy intentando difundir el judo de los judokas, el normal, el que tiene hijos, el que tiene padre, el que es profesor, que tienen vida normales. ¡Me cago en Dios! ¡Vamos! ¡Último randori de la temporada! Sí, 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 el último. Vale. Venga, bien. Todos los años que hemos hecho el cervelludo ha sido una pasada. Muy bien. ¡Ah, chumé!